Claudia Pereira. Bueno, yo soy la mamá de Nicole Rojas. Nicole nació con un parálisis cerebral. Ella tiene una epilepsia, tiene un retardo mental de un 70%. Nicole asistió a la Teletón desde los 2 años. Bueno, asistir a la Teletón le sirvió mucho. Ella, con todo su ejercicio, ahí aprendió a caminar. La ingresaban meses y meses para ver todo su proceso. Ellos le hicieron usar todos los implementos necesarios para que ella pudiera caminar. De ahí ella, tuvo como hasta los 10 años con su ejercicio, la ingresaban a hacerle todos los meses ejercicio a sus piernas, todo. Y ahí logró caminar. Ella vino a caminar más o menos bien como a los 6 años. Ella usó silla de ruedas, todo lo que un niño de la Teletón utiliza. Quiero terminar diciendo que gracias a la Teletón, la Nicole está súper bien. O sea, ha salido adelante, igual ha caminado todo, y ha aprendido cosas igual básicas, pero de a poco ella va a ir logrando cosas más adelante. Ella igual asiste a un colegio especial, donde igual le va súper bien, va no tanto a aprender cosas, pero va a distraerse, a compartir con niños de su misma edad, de su mismo problema. Bueno, y gracias a él, estoy muy agradecida como familia, estamos todos muy agradecidos que por la Teletón la Nicole hoy en día está súper bien. Y bueno, invito a todos a participar, ayudar a todos los niños con problemas, porque uno nunca está libre. Entonces, igual tener un hijo así cuesta. Y bueno, todas las personas que tenemos hijos así, es difícil salir adelante con un hijo así. Pero igual hay que tener fuerza y... ¡Ay! Bueno, yo soy Enzo Roja, el papá de la Nicole. Bueno, y nada, pues nada más que invitar a toda la gente de Peumo que se ponga con la Teletón, porque en el fondo la Teletón ayuda bastante a estos niños. Pues nosotros somos un caso especial con la Nicole. Pues. Vivimos todo el proceso de la Teletón con ella y de repente hay cosas que a lo mejor nosotros decimos, chuta, me tocó a mí, pero hay otras personas que se puede decir que también y más todavía. Pero así todo hay que salir adelante, pues, y para eso hay que apoyar a la Teletón, pues, nada más que eso. Que este primero de diciembre nos pongamos todos para que juntemos la meta.